Receta para hacer totole de Navidad. Origen, Veracruz. Rendimiento de 12 a 14 personas. Preparación, 1 hora. Cocción, 5 horas. Reposo, 1 noche. Dificultad difícil, costo elevado. Los ingredientes para el relleno son 500 gramos de carne maciza de res cortada en trozos, 500 gramos de carne maciza de cerdo cortada en trozos, 4 dientes de ajo, 2 cebollas, 1 kilo de jitomates, 4 cucharadas de manteca de cerdo o aceite, 2 chiles jalapeños en escabeche picados, 2 tazas de aceitunas picadas, 2 tazas de almendras, 1 taza de pasitas, 100 ml de vino blanco o de jerez. Para el totole, un guajolote entero sin cabeza, pescuezo, patas ni vísceras, limpio. 6 dientes de ajo molidos, 25 chiles anchos sin semillas ni venas, asados e hidratados. 6 pimientas gordas, 1 raja de canela, 6 pimientas negras, media cucharada de orégano, media cucharada de tomillo, media cucharada de mejorana, 2 tercios de taza de manteca de cerdo o de aceite. Sal al gusto. El procedimiento para el relleno. 1. Ponga sobre el fuego una olla con 2 litros de agua, las carnes de res y de cerdo, 2 dientes de ajo y media cebolla. Deje que hiervan durante 1 y media hora o hasta que las carnes estén suaves. 2. Haga picadillo las carnes. Cuele el caldo y resérvelo por separado. Pique el jitomate, la cebolla y el ajo restantes. 3. Coloque sobre el fuego una cazuela de fondo grueso con la manteca o el aceite y sofría la cebolla y el ajo durante 3 minutos. Añade el jitomate picado y deje que se cueza a fuego bajo durante 10 minutos. Agregue las carnes hechas picadillo y permita que el relleno se cocine durante 15 minutos más. Añada los chiles jalapeños, las aceitunas, las almendras, las pasitas, el vino blanco o el jerez y sal al gusto. Deje que el relleno se cocine durante un par de minutos más. Retírelo del fuego y déjelo enfriar. Para el totole, 1. Una noche antes de preparar el guajolote, realícele incisiones con un cuchillo en toda la superficie para que penetre el adobo. Úntele por dentro y por fuera el ajo molido y sal al gusto y refrigérelo toda la noche. 2. Al día siguiente, saque el guajolote de refrigeración 2 horas antes de su preparación. Precaliente el horno a 200 grados centígrados. 3. Licúe los chiles anchos con las especias. Ponga sobre fuego medio una cacerola con la manteca o el aceite y fríe el molido de chiles durante 30 minutos o hasta que espese. Añádale sal al gusto. 4. Unte el guajolote con el adobo de chiles. Reserve un poco del mismo para utilizarlo durante la cocción. 5. Rellene el guajolote con el picadillo y cosa los orificios con hilo cáñamo. Coloque el pavo en una pavera con el caldo de cocción de las carnes que reservó, así como con un poco del adobo de chiles. 6. Horne el pavo durante 30 minutos. Baje la temperatura a 150 grados centígrados y deje que se hornee durante 2 y media horas más o hasta que esté suave. Durante la cocción, bañe regularmente el guajolote con su caldo. Si se reseca, añada más caldo o adobo de chiles. 7. Sirva el guajolote completo y porciónelo en la mesa.